la dicha como cada noche de entrar en su casa y compartir este último tramo del día. Una de las cosas que más nos ocupa como ciudadanos, como seres humanos, es el cuidado del cuerpo. Y está bien que lo hagamos, porque la Biblia nos enseña que el cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Así que lo tenemos que cuidar bien. En una época se creía que como el cuerpo era malo, todo lo que hacía el cuerpo, los deseos del cuerpo, las necesidades del cuerpo, las apetencias eran malas, entonces el cuerpo no había que tenerlo en cuenta y había que dejarlo sin cuidado. Pero hemos descubierto que no es así, que tenemos que aprender a cuidar el cuerpo. Y una de las cosas que tenemos que aprender a cuidar es el corazón. El corazón espiritual, pero también el corazón este que late incansablemente toda nuestra vida. En esta noche vamos a tener el privilegio de reportear al doctor Carlos Álvarez, profesor consulto de Medicina y Cardiología, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina, mamita, fundador de numerosos centros de cardiología como el Hospital Español, la Sagrada Familia, el Sanatorio del Jockey Instituto Sacré-Cœur, no sé cómo se pronuncia, y la residencia de numerosos hospitales e instituciones como el Sagrado Corazón Hospital Británico, y es miembro del Colegio Americano de Cardiología. Ha sido orador nacional e internacional en numerosos congresos de la especialidad. El doctor Carlos Benjamín Álvarez. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, te agradezco mucho. ¿Qué título? ¿Cuántas cosas, eh? No, son muchos años. Te recibí muy joven, en el 64. Y bueno, llevo 51 años de profesión. De la medicina, sí. Primero la medicina interna, hice mi carrera docente como médico interno y después me formé en la cardiología. Y bueno, es la pasión que me anima a seguir viviendo. ¿Ayudar a la gente? Es una cosa fundamental. Yo siempre le digo a los alumnos que el valor agregado del atender a un paciente no está en el dinero que le pagan, ni mucho menos. Está en el tremendo agradecimiento que uno recibe y que tiene un valor incalculable. Yo vengo en este momento, acabo de terminar de atender. Mi amigo Abel me ha traído de los pelos para acá, de los pocos que tengo. Pero vengo pleno de haber ayudado a 4 o 5 personas dentro de todas las que vi que realmente necesitaban de mí. Y eso es lo más preciado de la vida de un médico, ¿no? Quisiera decirle, Carlos, que me gustaría creer mucho en eso. Yo diría que en este último tiempo la medicina se ha convertido en algo muy comercial. Los médicos no pueden atender con mucho cuidado porque tienen que cumplir con ciertas pautas de producción. Y no solamente estoy hablando del PAM y que uno piensa siempre. No. Aún en tengo la corbata torcida ahí, ahora me lo veo. En prepagas, va todo corriendo, yo el otro día le digo a mi señora, a ver, pedime una cita con el cardiólogo, una vez por año trato de ir, creo que tengo un turno en junio, cosas así, es decir, y usted saca como que los médicos, lo voy a apurar, Carlos. No. Como que los médicos hacen eso porque lo que mejor les pasa es la atención al cliente, y ahora me parece que hay muchos que lo hacen por la caja. No. ¿No? Mire, yo acabo de terminar ayer un artículo dedicado exclusivamente a lo que usted ha nombrado, al humanismo médico. Usted sabe que el médico tiene que tener dos condiciones fundamentales. Primero tiene que tener una condición ética, ¿no es cierto? Y una segunda, un juicio de valor. Es decir, no basta con ser ético, ¿no es cierto? De no llevar dinero, ¿no es cierto?, del paciente, sino de tener una formación científica correspondiente. Lo que ha sucedido es que la medicina,
que conocimos cuando éramos chicos nosotros, la relación del médico era directa con el paciente y era un contrato que se hacía entre el médico y el paciente. Hoy en día, la aparición de las obras sociales, bienvenidas, de las medicinas prepagas y demás, han hecho entrar un tercer, factor que interfiere entre la relación del paciente y del médico. El médico antes se guiaba por la medicina o por la ética hipocrática, nacida ya 2000 y pico de años, muchos años antes de Cristo, cerca de 400, 500 años antes de Cristo, la isla de Cos con Hipócrates, donde el código de ética hoy tiene una vigencia, es decir, que juramos todos, ¿no es cierto?, cuando nos recibimos de médico, tiene una vigencia como si fuera escrito el día de hoy. Pero esta medicina corporativa que ha aparecido a través de las obras sociales, medicina prepaga y demás, ha interferido en la relación médico-paciente. Y ha ocurrido lo que usted dice. Es decir, hoy el médico se ve frente a la necesidad de atender 10 pacientes en 2 horas, por ejemplo. Entonces, este imperativo que le ponen las empresas que lo contratan para que así trabaje, lo hace tener un conflicto de intereses muy grande entre la medicina hipocrática y la medicina corporativa. Este artículo que acabo de terminar de escribir, que va a ser publicado en estos días, justamente se refiere a eso, y lo que yo propongo es que los médicos no traten de trabajar individualmente, sino a través de las sociedades científicas, de poder actuar en forma, y la palabra está muy usada y desprestigiada, gremial, sino hay que asociarse en la sociedad científica de cardiología, nefrología, para regular la actividad entre las entidades de medicina prepaga, las obras sociales, de cuánto tiempo el médico debe dedicarle al paciente. Y yo le venía contando a mi amigo Abel recién que, bueno, yo atiendo el consultorio y como no puedo, es decir, debo ser muy incapaz, pero bueno, yo no puedo dar menos de media hora a un paciente ya de segunda vez, y le doy 45 minutos al de primera vez, por lo menos. Atiendo pocos pacientes y evidentemente solvento mi actividad con otras cosas, es decir, con la docencia, produciendo una revista científica y demás. Pero lo que usted dice es cierto. Hay muchos médicos que evidentemente no tienen claro lo que significa el humanismo médico y la ética que debe tener como elemento fundamental un médico. Uh-huh. Y además, y esto se debe fundamentalmente a la falta de calificación de nuestros profesionales. Ninguna medicina prepaga, ninguna obra social, ni el Ministerio de Salud Pública califica a los médicos. Hoy un médico recién recibido percibe el mismo valor de consulta que un profesor titular que se pasó 40 años estudiando medicina. En Estados Unidos no es así. Es decir, si usted tiene un sistema prepago en Estados Unidos, que puede ser Blue Cross, Blue Shield o el que elija, pero los médicos están calificados. Entonces estimula a los jóvenes a que hagan la carrera docente, a que estudien, a que lleguen a ser profesores titulares y demás. ¿Por qué? Porque el profesor titular percibe un honorario mucho mayor que el médico que recién se inicia. Acá se iguala todo por lo bajo, entonces todo el mundo es lo mismo, es decir, usted tiene 50 años, está formado, se pasó toda su vida estudiando y demás, y entonces la consulta vale igual que un residente de primer año. Y eso es uno de los factores que no quieren modificar las entidades estas de medicina, es decir, prepaga, obras sociales y demás. Pero creo que los médicos tienen que agruparse, asociarse y a través de la sociedad científica tratar de resolver este conflicto. Doctor, ¿de dónde va a salir ese artículo? En la revista Médica Argentina. Ah, sí. ¿Va a estar en la web? Sí. Claro. Se lo voy a mandar especialmente. Sí, no, lo podemos. Sí, porque además, hago una serie de reflexiones filosóficas que tienen que ver con la vida y demás. Uh-huh. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la muerte digna. La muerte siempre es digna. Es decir, es digna para aquel que elige usar un tratamiento oncológico para tratar de quimioterapia o radioterapia, para tratar de prolongar su vida, como aquel que decide no hacer ningún tratamiento y dejar, lo cierto, que la evolución de la enfermedad lo lleve cuando Dios lo decida. Pero ambas son dignas. Entonces, hay proyectos en el Congreso de la Nación que hablan de muerte digna y muerte no le dicen indigna, pero bueno, claro, todas las muertes son dignas. Uh-huh. Otro de los puntos que hablo es de eso, otro de los puntos es el humanismo médico, la ética, y bueno, una serie, los derechos humanos, es muy largo. Así que la pregunta que le hice no era tan, tan fuera de tema. Está con nosotros también Abel Digiglio, que es nuestro amigo que nos trae estas eminencias, ¿no? La última vez me trajo a la que
vacuna a todo el mundo. Me quería hacer vacunar a mí, me dice. No, no la traigas más, a ver si me va a pedir que me le muestre el certificado de vacuna que para que. ¿No? ¿Vos te vacunaste, Abel? No, pero estoy en eso, porque este año se complicó un poco la llegada de las vacunas. Es el que dirige. El que dirige el laboratorio que produce las vacunas del país, de todo el país, en esa asociación privado estatal, ¿no? O sea, Abel, hace mucho recibiste un premio, pero la verdad es que cuando leo el premio, yo no me gusta nada eso que te pasó, ¿eh? Lo que hiciste fue una. No, nos amargó la vida a los argentinos. ¿Usted sabe qué hizo este hombre? Contalo. Justamente con un equipo de cardiólogos amigos, entre ellos el doctor Carlos Benjamín Álvarez, hace muchos años, casi en el año 89, en la Argentina había ciertos factores de riesgo, el colesterol, la presión arterial, la vida sedentaria, la diabetes, bueno, y justamente el colesterol, que en todo el mundo desarrollado era uno de los principales factores de riesgo, ¿no? El doctor lo puede explicar muy bien. Se tapa la arteria, se produce el infarto y ya tenemos un problema muy severo en el corazón. Pero bueno, en la Argentina era el sexto factor de riesgo. Todo el cigarrillo, todo lo demás era mucho más importante que el colesterol. Frente a ese escenario decidimos educar a la comunidad, pero para educar a la comunidad necesitábamos que primero los médicos tuvieran la conciencia de que el colesterol era un factor de riesgo importante. Así que bueno, nos pusimos en una gran campaña a detectar el colesterol de todos los médicos, en la salida de los congresos, en los stands, en todos lados que se hacía un congreso. Allí estábamos nosotros detectando el colesterol para educar a los médicos. Antes no se hablaba mucho. No se hablaba mucho. La sí. Gente comía mollejas, huevo, queso, sin culpa. Pero bueno, después de 3 años de trabajo, esto hizo que en la Argentina se reconociera el colesterol como el principal factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, yo tuve la oportunidad de presentar esto en la Asociación Argentina de Marketing. Esa asociación, digamos, nuclea las mejores acciones de marketing y tiene un premio que se llama el Premio Mercurio, que es como el Oscar del marketing, digamos así. Ahí competimos con Firestone, con Arcadia Compañía de Seguro, con la compañía Lee de los jeans. Y bueno, tuvimos la oportunidad de mostrar lo que habíamos hecho, cómo habíamos cambiado una cultura de riesgo en la Argentina y nos otorgaron ese premio. ¿Lo trajiste? La primera vez que, sí, acá está. Este. La primera vez que en la industria farmacéutica, una compañía farmacéutica gana un premio que es el Premio Mercurio. Mirá vos, te lo dieron a vos, lo recibiste, diste el discurso, Le agradeciste a tu mamá y a todos los Muy lindo, sí, fue muy emotivo. Bueno, pero como resultado de esta acción, ahora todos los argentinos comemos con culpa. Cada vez que comemos un choricito, una mollejita, se nos viene esta publicidad de que premia, que por la que lo premiaron a Abel y nos quita la alegría de una buena parte de la vida. Así que lo felicito o no. Los teléfonos de nuestro programa son el 4568-6667, por supuesto aquí en Buenos Aires, la gente del interior sabe que tienen que marcar el prefijo 011 y ahí tenemos el equipo recibiendo llamadas y preguntas, porque ahora vamos a entrar en tema, vamos a hablar del corazón y siempre hay preguntas sobre esto, ¿no? Y yo ya tengo las mías también. Y el teléfono celular donde exclusivamente recibimos mensajes de texto, no lo atendemos para hablar con nadie, sino lo leemos el mensaje de texto que nos llega al 1560413585. Así que yo tengo el aparatito aquí, la gente está al lado de los teléfonos, y me va a hacer llegar las preguntas que ustedes nos hagan. Si me permite, Abel, olvidó decir que hicimos una campaña que arribamos a determinar los factores de riesgo de 17.700 pacientes en Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, que yo lo presenté en Venecia, en el Congreso Europeo de Cardiología, y donde determinamos estos factores de riesgo, ¿no es cierto?, tabaquismo, colesterol, hipertensión y demás, y donde se demostró de que, bueno, lo que dijo antes Abel, el descenso del colesterol disminuía, bueno, ostensiblemente varias veces la,
la incidencia de enfermedad coronaria. Es un trabajo muy interesante que presentamos ya hace un tiempo en Venecia, que también debe formar parte de tu premio, porque sí, vos fuiste uno de los promotores. Uh-huh. Bueno, ya en prisión, el primer llamado es Mabel, una doctora clínica de Esquel. Dice que la ética y el humanismo médico casi ya no existen, que en el interior del país es difícil estas sociedades científicas, que se deberían hacer proyectos para jerarquizar la medicina. Ah, coincido totalmente con la doctora, primero porque es de Esquel, y desde hace 40 y pico años voy a pescar Esquel al Parque Nacional de los Alerces, precisamente. Y he tenido muchos, bueno, cardiólogos amigos en Esquel, que ya no están más con nosotros. Pero lo que dice la doctora es cierto. Pero justamente lo que necesitamos es que las sociedades científicas locales, ¿no es cierto?, traten de jerarquizar al médico en base a la formación científica que tiene, ¿no es cierto?, porque si no, de otra manera, va a ser imposible, ¿no es cierto?, que los médicos puedan tener entusiasmo en seguir cualquier tipo de formación docente. Uh-huh. Da lo mismo hacer un posgrado, lo que sea, que no hacerlo. Es decir, a usted no lo califican. Por ejemplo, hay prepagas muy conocidas, seguramente algunos de los que estarán acá son socios, en las cuales le ponen fulano de tal, doctor fulano de tal, idiomas, inglés, francés, alemán, qué sé yo, bueno, recertificado como cardiólogo, qué sé yo, bueno. Y cobra la misma consulta que cobra. Entonces, ese es un factor que pareciese ser crematístico, es decir, de dinero, y no es de dinero. Si yo sé que soy residente de primer año, y para llegar a ser, yo lo que quería hacer cuando era residente de primer año es ser profesor titular, pero hacer la carrera docente, tuve que hacer la carrera docente, me recibí, 5 años de carrera docente, filosofía, historia de la medicina, idiomas, etcétera, para llegar a ser profesor de la facultad. Pero hoy da lo mismo. Como no se califica, es decir, nadie uh-huh. califica a los profesionales, bueno, sí. Y las sociedades científicas tienen esa responsabilidad en este momento. Lindo, interesantísimo tema, ¿eh? Interesantísimo tema. Ahora vamos al corazón, doctor. Usted es especialista en el corazón. Sí. Pero no, si quiere que toque un bolero, una cosa así, pero no es ese corazón particularmente. Aunque los problemas de ese tenor afectan el otro también muchas veces. ¿Cómo no? Háblenos un poco, ¿qué es el corazón? Porque... Mire, el corazón es un órgano, primero, es el órgano más noble que tiene el ser humano. Como decía una secretaria mía, que vos conociste, qué difícil, doctor, que es morirse del corazón. Es muy difícil. El corazón tiene sistemas de seguridad increíbles, a veces por triplicado, como los aviones. Es un músculo que tiene por objeto bombear una cantidad de sangre, 5 litros por minuto, dar toda la vuelta al organismo, 5 litros de sangre por minuto, a través de un sistema muy fácil de 4 cámaras con unas válvulas que orientan la circulación. La parte derecha las orienta hacia el pulmón para que se vaya a oxigenar. Del pulmón sale, se vuelca del lado izquierdo del corazón, a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y la distribuye a todo el organismo, a los músculos, a los órganos, al hígado, al cerebro, etcétera, a los riñones, etcétera. Entonces, la primera propiedad del corazón es la contractilidad. Es un músculo que tiene contractilidad, se contrae. Pero lo más maravilloso es que es automático, se contrae automáticamente. Es decir, no necesita de ningún... Si usted puede cortar un pedazo de corazón, como hacíamos nosotros cuando trabajábamos con cerdos, lo deja acá arriba de la mesa y se sigue contrayendo solo, ese trozo de corazón, por un tiempo hasta que contrae, se relaja. ¿Se achica? Se contrae y se relaja. Ah, late. Late. Perdóneme, yo sí, lo digo. Entonces, como se me ocurre más claro. Contractilidad, automatismo. Conductibilidad, conduce un estímulo eléctrico que le sale de la aurícula derecha, que es una zona de las 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos. La aurícula derecha tiene un nodulito, que es una central eléctrica, ¿no es cierto?, que manda un impulso eléctrico, y eso entonces es la tercera propiedad. Y la última es la conductibilidad de ese estímulo eléctrico que hace contraer a las 2 cámaras ventriculares. El corazón late de esta manera, la aurícula y el ventrículo. Muy fácil. Así late el corazón, con este delay, con este desfasaje, ¿no es cierto? Porque cuando se pierde esto, bueno, se pierde efectividad. Por supuesto, ese músculo tiene que estar alimentado. ¿Por quién está alimentado? Por las coronarias. Las coronarias son 3, como mis dedos. El corazón es un prisma triangular, como mi mano. Cara anterior, cara inferior o inferoposterior y cara lateral. Y las coronarias son 3,
descendente anterior, derecha y circunfleja, con sus distintas ramas que le dan irrigación con oxígeno a ese músculo para que lata, ¿no es cierto? Para que se contraiga, ¿no es cierto?, a través de un ciclo que empieza con el oxígeno y utiliza la glucosa y una serie de compuestos, minerales, calcio, hierro, bueno, hierro, magnesio, lo que sea, para que se contraiga ese músculo. Entonces, y lo más importante, a diferencia de este músculo, es infatigable. Estos músculos estriados, igual que el corazón, estos son fatigables, el corazón es infatigable. Es decir que esta es la propiedad que lo distingue. Nosotros hemos trabajado mucho con el doctor Leotan en un modelo de corazón artificial, que lo hemos implantado y demás, tratando de hacer que los músculos, estos de la espalda, se hagan infatigables. Los estimulábamos durante una determinada cantidad de tiempo con un marcapaso especial y lo hacíamos infatigable. Pero cuando usted agarra un músculo, y esto es una enseñanza para la, es decir, que nace de, obviamente, de la naturaleza y que el médico tiene que estar atento a esto, cuando usted cambia la función de un órgano, pierde eficiencia. Cuando nosotros estimulábamos y hacíamos infatigable el dorsal ancho, perdía contractilidad. Es decir, que el corazón, como nace, nace con sus propiedades de infatigabilidad, de contractilidad, de excitabilidad y de conductibilidad. Esas son las cuatro las propiedades más importantes que tiene este órgano maravilloso, ¿no es cierto?, que nos apasiona tanto a los cardiólogos, ¿no? Ahora usted dice que es el más noble de todos, pero entiendo que la muerte por problemas cardiológicos es una de las más altas. Claro. No sé si la primera, la segunda o la tercera. No, la primera. La primera. Si usted divide al país, en el caso nuestro, de la Argentina, la causa principal de muerte por enfermedad cardiovascular en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y sur de Santa Fe son las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Pero ahí están englobadas la hipertensión arterial, ¿no es cierto?, los accidentes cerebrovasculares, el infarto agudo de miocardio, las arritmias, es decir, que son una cantidad de enfermedades cardiovasculares. No es una sola. Y cada una responde a una determinada patología. Después, en segundo orden, le sigue el cáncer, 19%. Casi el 50% de las muertes en la Argentina son cardiovasculares. En esa zona que yo le digo, si usted toma Jujuy, hay 22% de mortalidad por enfermedad cardiovascular, porque la dieta en general es baja en grasa, etcétera, etcétera. Si usted toma la costa de la Patagonia, hay menos enfermedad cardiovascular en la costa que en el oeste, donde se come carne de cordero, mucho capón y demás. Es decir, que no es homogéneo el país, pero indudablemente la principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares, segundo el cáncer, 19%, tercero los accidentes, el 7%, los accidentes de tránsito, y después viene una serie de causas, infecciones respiratorias, etc. Pasar por muchas emociones fuertes y negativas, ¿puede deteriorar el funcionamiento del corazón?, pregunta un televidente. Sí, es una excelente pregunta. No hay ninguna duda que el estrés es productor de enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, como dijo Abel Digilio, responde a múltiples causas, generalmente a la aterosclerosis coronaria, que es una enfermedad inflamatoria, donde interviene el colesterol, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Pero las emociones, el estrés, y esto está determinado. Por ejemplo, en el último terremoto de San Francisco se reconoció por primera vez la ruptura cardíaca por extremado estrés. Se ha reconocido muertes por ruptura cardíaca cuando llega el dueño de una casa y ve su casa incendiada. En el tsunami último que hubo en Japón, hubo muertes por ruptura cardíaca. Cuando dice ruptura cardíaca, se rompe el músculo. Se rompe. Por exceso de catecolaminas, por exceso de adrenalina. Las catecolaminas son de ahí deriva la adrenalina, la noradrenalina. Bueno, el estrés, cuando estamos estresados, produce una gran liberación de las glándulas suprarrenales de adrenalina. Y la adrenalina produce vasoconstricción, contrae las arterias finitas del corazón y deja una zona del corazón directamente sin irrigar. Si en ese momento el enfermo está con un grado de estrés tremendo, hipertensión, se rompe el corazón ahí. Hay otra enfermedad también que se conoce ahora desde hace poco tiempo en Japón, está publicada desde hace tiempo, que es la enfermedad de Takotsubo, que es una enfermedad que el corazón se divide como... Takotsubo es una red especial para cazar pulpos.
Es decir, el corazón hace esta forma y después hace un segunda cavidad. Bueno, eso se produce también por estrés emocional, pero de envergadura. Uh-huh. La muerte de un familiar, sí, sí, una separación determinada, colapso económico, cuando fue la crisis del 2001. Sí, aumentó la tasa de infartos. Aumentó la crisis de 2001, aumentó la tasa de infarto en la Argentina. Uh-huh. Sí, sin ninguna duda. Porque, bueno, usted tiene una arteria que tiene una placa de 20-30% que la obstruye. Tiene un tremendo estrés, se puso una vasoconstricción, se cierra el vaso y esta de 20 pasa a ser 80%. Y hace un infarto ahí. Vamos a hablar de qué es un infarto. El músculo, usted dijo, vuelvo a una frase anterior, doctor, que es lo más noble. Sí. Salvo esto que se rompen por estrés, sí, sí, así, sí. En general el músculo no tiene grandes problemas. No. ¿Las válvulas? Tampoco. No. Bueno, ahí está. Pero no, bueno, si no se enferman. Así, ¿no? Si bueno, no se enferman. Claro, sí. Pero todo lo que está alrededor del corazón, las arterias, porque a la gente cuando le dicen, me dice tres bypass. ¿Qué es eso? Mire, le cuento un poco la historia, porque esta historia es una historia muy vapuleada en la Argentina, y con ello obviamente quiero brindarle mi homenaje a René Favaloro. En realidad el primer bypass, que es sortear, ¿no es cierto?, una obstrucción, en este caso el primer bypass lo hizo un doctor que se llamaba Ed Garrett en Houston. Haciendo una reoperación cortó inadvertidamente la arteria descendente anterior. Entonces, como en el servicio del doctor De Becke, y en ese momento se usaba mucho el bypass, tomó una vena, la conectó de acá, pasó donde había cortado y se hizo el primer bypass. Lo que pasa es que Edgar no lo publica, lo hace en el año 58. Y René Favaloro, hace el primer bypass, lo tiene publicado en el año 62, lo hace en una enferma coronaria, con una obstrucción coronaria, saltando, ¿no es cierto?, la obstrucción coronaria. Conectó una coronaria derecha, término terminal. Después los bypasses fueron término lateral, que él los desarrolló en la Cleveland Clinic en forma tremenda. La Cleveland Clinic en ese momento pasaba por un momento de gloria con el Don Adeffler, el doctor Mason Song, que fue el descubridor de la coronariografía. Y el bypass lo que hace es bypassear, saltar la obstrucción y conectar una vena o una arteria por encima de la obstrucción. A ver, vamos a explicarlo. Llamemos que la vena es como un caño, ¿no es cierto? Sí. Es un caño. La arteria. Sí, sí, es un cañito. Y de golpe en un lugar se tapa. Está tapado. Sí. Después vamos a hablar por qué se tapa. Sí. Entonces, ¿no hay alguna manera de pasarle un limpiador de hoy el 80% cada vez se opera menos. Hoy en día hay mil maneras de resolver ese tema. Es decir, la mayoría son angioplastias. Es decir, se pasa sobre esa arteria, se pasa una guía que se pasa por la muñeca generalmente, que es una guía de alambre tipo cuerda de guitarra o de piano. Se enhebra un catéter, se pone un balón. Los balones, el gran desarrollo tecnológico de nuestro tiempo es en los balones que se han diseñado, que usted puede inflar un balón para romper esa placa de aterosclerosis a 18 atmósferas. Una, para que tenga una idea, una cubierta de un auto está inflada a 4 atmósferas. Esos baloncitos chiquititos se inflan a 16, 18 atmósferas y no se rompen. Ese fue el gran adelanto a la angioplastia. Entonces usted aprieta esta sustancia, ¿no es cierto?, sobre la pared de la arteria, después vienen los glóbulos blancos de uno y se llevan la sustancia esa que se metió por presión y luego se trae el catéter con el stent cerrado y se expande con un globo y la arteria queda abierta totalmente. Tiempo después se reendoteliza, se forra por dentro con el tejido del paciente y la arteria queda abierta. Hay obstrucciones que son de difícil pasaje y se utilizan otro tipo de procedimientos, que es el rotablator, por ejemplo, que es hacer como un torno de tita, una perforación por el medio del trombo y ahí se pasa el alambre y se hace todo este procedimiento. Hay un aterótomo de Simpson que para cortar, ¿no es cierto? Digamos que los ingenieros deben haber hecho un gran aporte a, claro, a, la, a
a la medicina. Exacto. El 90% de los desarrollos de la medicina no son científicos, son tecnológicos. Y la tecnología es prosaica. La ciencia... ¿Qué quiere decir prosaica? Le voy a decir. La ciencia es un fin en sí misma, como el arte, como la música, etc. La tecnología lo único que persigue es el dinero. Entonces, todos estos desarrollos, los marcapasos, los stent, los balones, lo que sea, los corazones artificiales, ellos persiguen un fin económico. Entonces, esa es la diferencia. Pero los grandes avances de la medicina y de la sobrevida de los seres humanos hoy en día se debe a los avances tecnológicos más que a los científicos. Adrián de Villa del Parque pregunta si existe alguna relación entre el temblor esencial y el sistema cardíaco. No, interesante. El temblor esencial responde muy bien a uno de los medicamentos que nosotros usamos para el corazón, a los beta bloqueantes. No responde, nada que ver. El temblor esencial se puede tratar muy bien hoy en día con distintos beta bloqueantes y no tiene nada que ver con el corazón, ¿no? Ahora, vamos a hablar de... Vamos a poner un poquito más molestos con la audiencia, porque le vamos a empezar a decir, ¿no? Todo lo que hacemos mal. Los hábitos, las costumbres, las dietas que atentan contra la salud del corazón, ¿no? Podemos numerar la 1, 2 y 3, digamos, para ir teniendo un poquito de orden. ¿Usted se refiere a los alimentos que hacen mal? No. Todas las cosas mal que hacemos que atacan la salud del corazón. Hay factores, es decir, nosotros en cardiología tenemos factores de riesgo mayor y factores de riesgo menor. Entre los factores de riesgo mayor, la hipertensión arterial es uno de ellos, la hipercolesterolemia, el colesterol elevado es el otro de ellos. El estrés y la diabetes. La diabetes hoy en día es endémica en algunos países como Estados Unidos. Es decir, el exceso de consumo de hidratos de carbono, ¿no es cierto?, hace que el paciente desarrolle un síndrome que se llama síndrome metabólico y ese colabora a tener presión alta, colesterol elevado, obesidad, etcétera, etcétera. Factores de riesgo menores son la obesidad, ¿no es cierto?, la hiperuricemia, son otro tipo de elementos la homocisteína, ¿no?, la vida sedentaria, etcétera, etcétera. Pero los factores de riesgo mayor que tenemos que combatir a rajatabla son la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, el estrés, ¿no es cierto?, y después, bueno, todos los demás, la obesidad, por supuesto, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, etcétera. Uh-huh. En forma general, ¿no? El tema de la hipertensión, gran tema. Sí. Yo no tenía ningún problema, nunca. Y en el año 91 estaba desarrollando una actividad muy estresante, ¿no? Pero no me di cuenta que me afectaba. Lo puedo decir porque era algo que recuerdo con mucho cariño. Estábamos organizando la cruzada con el doctor Billy Grant en la cancha de River y yo era el jefe de prensa. Y entonces en un momento dado, che, medite la presión. Y me dio 14-10. No está mal. No sé, está mal. Tenés muy alta la mínima. Siempre fue bien. Un momento. Tu papá, y sí, mi papá. Y tu mamá, y sí. Y ahí entré en el segmento de los que tenemos hipertensión. Por supuesto, estoy medicado una mañana, una de 10 a la mañana, una de 10 a la noche, pero me vino sin que yo lo buscara, me vino sin que yo lo deseara, y me apareció absolutamente de golpe, no me dio ninguna señal. Yo hubiera podido seguir 5 años más, pero no sé por qué alguien llegó a donde estábamos trabajando en la oficina y me dijo, che, tómame a mí, como si fuera un juego, ¿no? Sí, sí. Y me saltó que tenía alta la mínima. Por eso la hipertensión arterial se llama el asesino silencioso. En realidad, en la década del 80, en Estados Unidos, la incidencia de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, ¿no es cierto?, en el cerebro, es decir, las hemorragias cerebrales, era, bueno, uno de los factores de riesgo de muerte más importantes de invalidez de los Estados Unidos. Hasta que se reconoce
¿no es cierto?, la incidencia a través del estudio de Framingham de la hipertensión arterial como responsable de eso. Una gran campaña de educación con la hipertensión arterial, contra la hipertensión arterial, disminuyendo el consumo de sal, utilizando los primeros antihipertensivos de aquel entonces, que empezaron por los diuréticos, después siguieron por los beta bloqueantes, después con los inhibidores de la enzima convertidora, etcétera, hicieron que los accidentes cerebrovasculares en Estados Unidos se redujeran drásticamente. Hoy en día, yo recuerdo cuando era residente, mis jefes, mis maestros, el doctor Cosio, Gurukua, bueno, y todos los de aquel entonces, me mandaban como médico residente a ver accidentes vasculares hemorrágicos. He visto en la década del 60 al 70, pero cualquier cantidad, porque no sabíamos que la hipertensión arterial era responsable de eso. Hoy en día han disminuido muchísimo los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos por el cuidado de la hipertensión arterial. Y en eso tiene que ver la dieta, tiene que ver la medicación, ¿no es cierto? Y tiene que ver, bueno, el estrés y otras cosas. Pero la hipertensión arterial, sin ninguna duda, el control de hipertensión arterial es fundamental. Y aparece de la manera más inesperada. Sí, el tema es que acá dentro hay un... Es decir, la mayoría de las hipertensiones arteriales pueden ser primarias o secundarias. La primaria es la que usted no encuentra ninguna causa, es la que le pasó a usted. Es decir, de alguna manera acá hay un reostato que controla la presión arterial. Bueno, cuando se sale de punto, ¿no es cierto?, como un regulador de temperatura, empieza a regular más alta la presión arterial. Y eso se debe generalmente por influencia de la corteza cerebral sobre esos centros controladores de la presión arterial. Entonces, esa es la presión arterial esencial. Después hay otros tipos de hipertensiones que son de origen renal, son de otro origen secundario, que tienen un tratamiento diferente, ¿no? Ahora, yo no sabía eso del reóstato ese que tenemos. Pues digo reóstato, pero... Sí. Porque es... ¿Por qué a uno se le sube la presión de golpe? No, por liberación de catecolamina, por liberación de adrenalina. Usted agarra una... Pero no hay ninguna razón muchas veces. Sí, consciente. Pero muchas veces subconscientemente usted rememora algún hecho de que le produce estrés, libera catecolamina y le sube la presión arterial. En general la presión arterial es un mecanismo, es decir, el ascenso de la presión arterial es fundamental para el mantenimiento de un ejercicio. Usted empieza el ejercicio con 12-8 de presión y cuando termina el ejercicio tiene 18-19 y eso es normal. ¿No es cierto? Hay otros enfermos que empiezan con 12-8, en la primera etapa la presión sube a 18-19, se llama hipertensión reactiva, que no es enfermedad hipertensiva, porque deja de hacer ejercicio y se normaliza nuevamente. Uh-huh. Es una exagerada respuesta, ¿no es cierto?, de la presión arterial para... Es como si usted tuviera necesidad de mandar más oxígeno a los músculos. Cuando usted aumenta de peso y usted tiene exceso de peso, si usted tiene un jardín que lo está regando, ¿no es cierto?, con una manguera, ¿no es cierto?, este cantero de flores, y usted agranda el jardín, como le pasa al obeso, para regarlo todo tiene que apretar la manguera para que el chorro salga más lejos. Bueno, las arterias hacen lo mismo. Se contraen, ¿no es cierto?, aumenta la presión arterial mínima, ¿no es cierto?, para darle más irrigación a todo ese tejido que ha aumentado. Qué buen ejemplo, ¿no? Muy bueno. Mirá, Esther de Varadero dice, muy bueno el programa y agradece la manera tan sencilla que tiene el invitado de explicar la cosa. Esto de la manguera. ¿Qué hacemos mal? ¿Por qué nos agarra hipertensión, estrés? Usted habló mucho de la obesidad. Sí, no hay duda. La sal también, ¿no? Sí, el consumo de sal es, los argentinos, por ejemplo, el consumo de sal es exagerado. Es decir, yo creo que con 2 gramos de sal por día estamos de sobra. Y bueno, acá, es decir, los saleros se agarran en los restaurantes y le echan los chicos. Me ha pasado con mis hijos, ¿no es cierto? Sobre todo con las mujeres, que me he pasado diciéndole de todo. Porque después dije, cuando llegues a cierta edad vas a ser hipertensa. Agarran sin probar la comida y le echan sal. Es decir, lo primero que hace, usted ponga papas fritas, lo primero que le echan es sal. Ni lo prueban, ni nada. Es un hábito que hay que tratar de combatirlo, ¿no es cierto? Incluso en Buenos Aires hubo una campaña simpática organizada por el gobierno que se llamaba Sal de la Mesa. Sal de la mesa. Sí. Y bueno, le decían a los restaurantes que sacaran el salero de la mesa, a menos que el comensal lo pidiera, ¿no? Un poco para el hábito que estaba comentando el doctor, ¿no? Sí, hoy con otros pastores almorzamos en un restaurante y no había salero.
y tuve la tentación de pedirlo y no me acordé de lo que usted dice ahora porque fue antes, ¿no? Pero no. Pedí, he dejado de tomar cualquier bebida, que cualquiera que sea, y le pongo limón al agua. Entonces le puse un poquito de limón y... Pero, sí, se puede poner pimienta. Uno piensa, es cierto, es imposible vivir sin azúcar, se puede. Es imposible vivir sin sal, se puede. Y es todo un cambio de hábito, ¿no? María Esther y Máxima están internadas en el Hospital Español de Rosario y están mirando el programa, nos mandan saludos. Bueno, muchas gracias. Espero que... En un gran hospital. Un gran hospital, lo conoces. Sí, sí. A ver, me pregunto si un programa así que habla de medicina le puede traer un poco de aliento a gente que esté en un hospital internado, ¿no? Pero se ve que sí. Sí, por supuesto. O le gusta. Sí. Bueno, gracias a María Esther y Máxima que nos están mirando y a todos los que están mirando el programa. Ahora, ¿cómo prevenimos las enfermedades estas, doctor? Las enfermedades cardiovasculares. Sí, sí. Y bueno, fundamentalmente a través del control de los factores de riesgo. Y el control de los factores de riesgo, sacando el sedentarismo, que tiene que ser una actividad propia, casi el peso más grande está sobre la dieta, ¿no es cierto? Como estábamos hablando fuera de cámara, yo le decía que la dieta tiene que ser completa, adecuada, suficiente y armónica. Es decir, hay que tratar de el consumo de sal, bajarlo lo más posible, mantener un colesterol. El colesterol, que hablaba mi amigo Abel Digiglio, hay dos niveles de colesterol que tiene que la gente conocer. Cuando uno no tiene ninguna manifestación coronaria ni arterial de ninguna naturaleza, el nivel de colesterol total debe ser 200 como máximo. Ahora, cuando ya uno tiene una placa en una carótida o en una coronaria, en una pierna, qué sé yo, el nivel de colesterol total tiene que ser menos de 180. Es decir que el colesterol es un elemento que no existe en el reino vegetal. Es decir que el colesterol existe en el reino animal, de los animales de sangre caliente. ¿No es cierto? Entonces, disminuir el consumo de carne vacuna, de carne de cerdo, de carne de cordero, disminuirlo. Aumentar el consumo de pescado. Y uno dice, ¿por qué? Hay pescados que son grasosos, pero esos pescados están a 10 grados bajo cero. Y si usted agarra a cualquier animal de sangre caliente, que somos homeotermos, es decir, nos regulamos nuestra propia temperatura, para que la sangre nuestra... Un día, perdóneme este atajo. Un día en una reunión de Consejo Superior surgió una pregunta, que ¿cuál era la diferencia entre la vida y la muerte? Y la vida y la muerte, desde el punto de vista químico, es el estado sólido de las proteínas. ¿Sí? Las proteínas en todas las células que uno tiene están en estado líquido. Pero si se van al estado sólido, el paciente se muere. Eso a los pescados que están, a los peces, perdón, que están en el fondo del mar a 10 grados bajo cero, no le ocurre. ¿Por qué? Porque el aceite que tienen ellos, la grasa que tienen ellos, que está rica en omega 3 y en ácidos omega, no se puede coagular, ¿no es cierto? No se puede solidificar a bajas temperaturas. Nosotros a 37 grados, ¿no es cierto?, tenemos que mantener esa temperatura para mantener las grasas líquidas. Entonces, el exceso de grasa en el cuerpo, inducido por la dieta, chocolate, que es rico, a la noche un poquito de chocolate negro, bueno, dicen que aumenta el contenido, es decir, mejora el sueño porque aumenta el contenido de triptofano, etc. Pero los lácteos enteros con crema, las cremas heladas, las carnes rojas, las achuras, los fiambres, los quesos duros, en la industria alimentaria, todo lo que es duro y crocante es porque tiene grasa. Usted agarra una galletita de esas crocantitas, por no decir la marca criosita, usted lo pone arriba de un papel y le queda la marca de grasa, pero son crocantes. Y agarra un queso sardo y lo pone arriba de un papel y deja grasa. Agarra un queso magro y no tiene grasa. La mozzarella es la que menos grasa tiene, 4%. Entonces, cuanto más blando el queso, menos grasa tiene. Entonces, hay que tratar de evitar. Los lácteos... ¿Mozzarella de búfala? Sí, claro, bueno, esa es la mejor. Sí. Estoy preparando. Sí, bueno, la mozzarella. Voy a hacer un viaje el mes que viene y paso por un lugar y lo único
que tengo en mente. Y la burrata. La burrata es mejor. La burrata. La burrata. Me mató, esa no la sabía. La burrata es una muzzarella más blanda que tiene menos grasa que la muzzarella de búfala. Bueno, está bien. El pastor Carlini, que ve el programa, sabe de qué estoy hablando. Ana de Justiniano Pozzi está embarazada de 7 meses y la medicaron porque tiene hipertensión. Pregunta si luego del parto se va a normalizar. Sí, en general nosotros tratamos a la hipertensión del embarazo para evitar en el momento, diríamos, los días finales del embarazo. Pueden desarrollar un cuadro grave que se llama eclampsia. Por eso el tratamiento y el control de la hipertensión arterial de las embarazadas es muy importante. La droga que utilizamos para el tratamiento de la hipertensión arterial es histórica. Y con Abel, hace más de 20 años, 25 años, la producía él, ¿no es cierto?, que es la alfa-metildopa. Entonces, histórica. Sí, creo que es la única que se sigue indicando. Sí, 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 sí. ¿Algo que ver con el anapril? No. Esta no tiene efectos secundarios para la embarazada, etcétera, etcétera. Okay. Y es una droga de acción central, ¿no? Sí, que tiene acción sobre el sistema nervioso central. Y después, generalmente, después del embarazo, la hipertensión desaparece. Uh-huh. Sí, sí, sí. El tema de la edad. Lo que yo percibo es que hasta cierta edad es normal no tener hipertensión y a cierta edad es más riesgoso. A ver, es más habitual tener. Es más habitual. ¿A qué edad más o menos el cambio? La hipertensión arterial depende, pero en general en la mujer, por ejemplo, incrementa, ¿no es cierto?, tremendamente. Hasta la edad de la menopausia la mujer tiene menor hipertensión que el hombre, pero cuando llega a la menopausia lo iguala y después lo supera. Es decir, que hay factores hormonales. Y en el hombre tiene, en general, la hipertensión arterial se comienza a desarrollar sacando las secundarias, bueno, las primarias, arriba a los 50 años. Uh-huh. Ahora, doctor, ¿qué de esas personas que tienen una medicación por hipertensión y de golpe tienen baja? Hay que empezar a bajar la dosis. Muchas veces el mecanismo ese que se desajustó se empieza a ajustar de vuelta. Yo le cuento la anécdota de un gerente de un banco conocido. Me acuerdo hace 2-3 años atrás, tuvo un faltante de caja, era el tesorero. Bueno, el pobre se agarró un estrés descomunal, desarrolló una hipertensión arterial terrible. Lo empecé a tratar, a los 6-8 meses empezó a bajar, le bajé la dosis, le seguía bajando, le bajé la dosis. Al año no tomaba medicación, tenía 12-8. Al año me viene a ver de vuelta. Había tenido otro problema, ¡pum!, para arriba de vuelta. Entonces, la hipertensión arterial responde... Vamos a pensar que, y esto me ha pasado, tengo una persona que evidentemente tiene... Yo no soy médico, pero para ayudar. Y uno de los errores que muchas veces comete es que bajó la presión y le damos sal y un poquito de tomate con sal, ¿cierto? Para la batería. Pero resulta que no era que le bajó la presión, es que le subió la presión. Es decir, ¿cuáles son las diferencias cuando una persona tiene un incidente de esto, no digo un ataque, pero no sé, ¿cómo saber que es alta presión y baja presión? ¿Hay alguna señal? No, para los que más o menos conocemos la cosa, tocando el pulso nos damos cuenta. Si yo comprimo acá y aprieto la arteria y yo hago desaparecer el pulso, es hipotensión. Esas son triquiñuelas de viejo cardiólogo. Pero la única manera es tomarle la presión. La hipotensión arterial se caracteriza... En este caso... Recomendamos que nadie haga ninguna terapia esa casera hasta no tomarle la presión. No, levántele las piernas, nada más. Póngaselas arriba de una silla. Por si es hipotensión, lo mejora porque el volumen que retorna de sangre le mejora la hipotensión arterial y mejora la perfusión cerebral. Y si es hipertensión, no le hace nada. No le hace nada. Ahí está. Está bueno eso, ¿eh? Sí, sí. Yo me acuerdo de un caso que le dieron para subirle la pues, no, él tiene baja presión. Pero no, cuando vinieron tenía 18, no sé, una cosa de eso. ¿Y qué le dieron? Tomate con sal. Uy, del tipo, me quedó una inyección de diurético al toque y una pastillita debajo de la lengua. Alejandro de Casero pregunta si tener muy rápida coagulación puede afectar al corazón. Sí, depende de los niveles. Hace un par de horas he visto un paciente con una...
elevada cantidad de plaquetas, que la plaqueta es un elemento de la sangre junto con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos que salen de la médula ósea, que regulan la coagulación. Cuando uno tiene hiper es mucho, coagulabilidad, es decir, que tiene excesiva coagulación. Es decir, vamos a explicarlo, se corta, sí, le sale sangre hacia así y se le cerró. Sí, no, pero depende, porque el tiempo de sangría normalmente de 5 a 10 minutos, el tiempo, perdón, 4 minutos, de 1 a 4 minutos, tiempo de Diuk. Yo le corto la oreja acá, le pincho la oreja, entre 1 y 4 minutos tiene que coagular. Hay enfermos que tienen acelerada la coagulación y esos enfermos hay que darle algún antiagregante plaquetario desde una simple aspirineta hasta los anticoagulantes nuevos que hay. Depende de si tiene alterada los factores. Los factores de coagulación son 12. Entonces puede tener cualquier alterado. Norma pregunta por qué tuvo 3 infartos, le hicieron cateterismo, pero siempre le duele el pecho. Toma Návila. ¿Está bien? Sí, 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 bueno. Es un producto. Yo creo que si le hicieron los cateterismos y verificaron que las lesiones están abiertas y las coronarias están irrigando bien, usted sabe que cualquier enfermo que sufrió una angioplastia o una cirugía cardíaca, cualquier dolor que tenga, que podemos tener nosotros, lo atribuye al problema cardíaco, cualquier dolorcito que tenga. Así que, bueno, hay que ver. La mayoría de los dolores de pecho son dolores atípicos, se deben a contractura de los músculos pectorales, se llama síndrome de Tietze. Entonces, perdón, hablemos del infarto. Sí. ¿Duele el corazón? Bueno, le voy a contar 2 anécdotas. El corazón no duele. Y eso lo sabe, se sabe porque, bueno, había un paciente hace cerca del año 1700. Que tenía una malformación torácica y un cardiólogo famoso, que no voy a decir el nombre, se lo tocaba, se lo pinchaba y demás, y no tenía dolor. De ahí se supo que el corazón no dolía. Bueno, el corazón duele cuando se tapa una arteria, ¿no es cierto?, y hay una zona que se queda sin irrigación, y entonces ahí sí duele. Duele porque está inervado por el sistema simpático-parasimpático, entonces por vía medular aparece el dolor. Duele. Ahora, yo he tenido amigos que se sintieron mal, pero le dolía otra cosa, el bajo vientre. Sí, claro, correcto. Entonces se levantó al medio de la noche y fue al baño porque pensó que tenía que hacer alguna deposición. Se murió. ¿Sabe cuál es? Hay una editorial nueva ahora que apareció. El signo más frecuente de las isquemias o de los infartos de cara inferior del corazón, la que apoya sobre el diafragma, es los eructos. Eructonesia se llama la editorial. Es decir, repetido cantidad de eructos puede ser signo de isquemia de cara inferior del corazón, que es lo que apoya sobre el diafragma. Así que perdón, esas cosas pueden ser. Eructos no producidos. No producidos. Es interesante, hay culturas. Sí, sí, claro. Que uno, me decían, de un banco que se instaló en Puerto Madero y trajo hasta el personal del país, este grandote que famoso ahora, personal directivo de un banco con 4 letras, y están comiendo en la mesa y eructan. Y seguro te pasó a ver, viajar en un avión en Asia, por ejemplo. Yo estaba viajando a Tailandia y sentada al lado de mí una señora eructaba. Ahora, sí. ¿Eso es malo? No. Es una falta de respeto a nuestro criterio. Habría que revalorizarlo socialmente al eructo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero perdón. Ese no es problema, ese es el natural, digamos, sí. ¿Es cierto? Que a los bebés, yo tengo una nieta de 2 meses ahora, le hacemos provechito, ¿no es cierto? Y ahí, qué bien, erutó, ¿no es cierto? Pero sí, claro, usted está hablando del que no puede parar, que la persona le sale como y no puede parar. Sí, sí. No sé, en alguna fiesta debe ser bastante incómodo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Elena de Entre Ríos
siempre mira el programa, tiene hipertensión y cómo debe cuidarse. Bueno, estamos contestando exactamente a eso. Dieta y medicación. Sí. Es decir, todo lo que es rico, Elena, se lo voy a decir, yo no soy médico, todo lo que es rico no se puede comer. Menos, yo voy a comer mozzarella de búfalo, hoy sí. Lito de Cerro Azul Misiones, hace un año y medio le colocaron un stent en el sanatorio Oit. Y está muy bien, nos manda saludos. Muchas gracias. María y Máxima, las internadas dicen que gracias, que se alienta el programa, que están atentas a las indicaciones del pastor, del doctor, perdón. Carlos y Graciela de Tafí Viejo, muy interesante el programa. Micaela de Resistencia dice que toma en April 10 dos veces al día, colega mía. Gran droga. Quiere saber por qué siempre sigue con la baja tan alta. Por ejemplo, 12-10, 13-10. Habría que hacer una pequeña... Es decir, la droga que ella toma es muy buena droga, fue descubierta en 1985 por Pritchard. Y bueno, fue motivo del trabajo que hicimos en insuficiencia cardíaca premiado que tuvimos nosotros, prologado por el doctor Parlin, William Parlin, el americano aquel, ya por el 80 y pico. Es una gran droga, pero cuando tiene la mínima alta hay que hacer una combinación de enalapril, bajarle la dosis y combinárselo con otra droga, quizá un pequeño bloqueante cálcico le va a bajar la mínima. Ajá. Muy interesante. Hay una droga en april que produce carraspera. Sí, pero eso es bueno. Ah, es bueno. Porque... A mí no. Perdón. Sí, sí. Lotriel a mí me va bien, ¿eh? No, está bien. Lo que pasa es que el enalapril inhibe una enzima y produce justamente la sustancia que dilata las arterias. Esa sustancia que dilata las arterias, que se llama bradiquinina, la que produce tos seca. Bueno, doctor, nos podríamos quedar toda la noche hablando. La verdad es que es un privilegio haberlo tenido. No, por favor, gracias a usted. Carlos. No, muchas gracias. Y gracias, Abel, por no, al contrario, traer a tu amigo. Siempre trae gente buena. En este, siempre que venían los médicos acá me decían, tenés que hacer dieta, tenés que tomar agua y tenés que caminar. Y yo me reía, bueno, pero finalmente les hice caso. Estoy haciendo dieta, estoy caminando todos los días 40, 50 minutos y estoy tomando más agua. Está bien, doctor, ¿no? Vamos a brindar. Y que perdón. Muchas gracias. ¿Es cierto que una copita de vino tinto hace bien? Eso, le voy a contar una anécdota. Tengo que terminar el programa, pero minutos. Esta pregunta es la que más va a escuchar en la audiencia. El vino tinto igual que el vino blanco, porque el vino blanco se puede hacer con uva tinta. Así que, bueno, lo que tienen los vinos son polifenoles, y los polifenoles son antioxidantes. Lo que pasa es que una vez le preguntamos a Valentín Fuster, que es el cardiólogo número uno del mundo, dígame, Valentín, ¿qué hay del efecto mediterráneo? Comer aceitunas, nueces, tomar vino tinto, pescado, etcétera, etcétera. Y dice, sí, mire, todo eso es muy bueno. Eso sí, hay que vivir en Burdeos. Bueno, yo voy a ir ahora a Grecia y a Turquía y alguna cosita de esa me voy a tomar. Sí, ahí tiene la dieta mediterránea, buen aceite de oliva. Ah, sí, es increíble. Con mozzarella, un jamoncito, ¿me deja, doctor? Un jamoncito crudo. Sí, sí, poquito. Poquito. Atención. Solana del Chaco le gusta mucho la carne, hace mal al corazón, ya está. Esto, sí, no, la carne de roja, la carne. La carne de pescado, sí, no, y no. El Chaco... Se puede pescar, sí, cosa muy linda, sí. Y los pollos también. Elena de Misiones, gracias. Josefa de Baigorria, gracias, ya está, no podemos más. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Espero que le haga... Gustavo, pero tenemos que aprender a cuidar el cuerpo. Tenemos que ser más responsables. Lo digo yo, que muchas veces soy irresponsable en esta área. Ahora estoy tratando de hacer buena letra. No me pongo como ejemplo, por favor, no me pongo como ejemplo. Pero me doy cuenta que Dios nos creó y nos dio este cuerpo y debemos ser sabios administradores. Las enfermedades van a venir, algún día va a llegar la muerte, pero mientras tanto yo soy el responsable de cuidar que le toque el Señor me dio. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.